estamos aquí hoxe porque tentamos que se visualice unha inquedanza que facía moitos anos tiñamos aquí na cidade de Vigo, e era que este centro de integración social de institucións penitenciarias fixera ou desenvolvera un proxecto moi importante que había. Polo tanto, en ese proxecto se fixo unha primeira parte, que este centro que hai aquí detrás, pero aquí tiña que haber tres edificios máis, o cual quere decir que habría 150 habitacións máis, que serían habitacións dobles para 300 personas. Decimos isto con moita claridade de que aquí na cidade de Vigo este CIS, este Centro de Integración Social, podría ser un centro moi útil para que algunhas persoas que están cumplindo penas en réxime cerrado nas prisións da Lama e outras, que puderan facelo no seu entorno veciñal, familiar, cultural, en definitiva, estar moi preto de nós. Porque, en definitiva, as persoas que están nas cadeas, nos guste máis ou menos, ou algúns, porque a nós non temos nada en contra, sería que son os nosos fillos, os nosos irmáns, as nosas parellas, os nosos pais, as nosas nais, en definitiva, son a nosa xente. O feito de estar presos é unha época da vida na que un se equivocou ou se equivocaron outros á hora de xuzgalos, e por eso están aí. É importantísimo en institucións penitenciarias que se entenda a importancia de cumplir as penas en réximes abertos ou semiabertos. E por eso son estos centros de integración social que están programados para eso. Sin embargo, no ano 2014, ese proxecto de ampliar este centro quedou totalmente paralizado polos recortes. E nós pensamos, estamos vendo polo moito que se está invertindo, que hai capacidade para desenvolver este proxecto de unha vez. E queremos que os nosos presos non estén pechados na Lama, sino que veñan aquí para poder pernotar polas noites e despois durante o día poder acudir a seus postos de traballo, ou a estar ca súa familia, ou a ir a centros de integración social, ou a centros culturales. En definitiva, queremos que os nosos presos estén con nós. E por eso, eses recortes que nos seu día se fixeron e paralizaron estas obras sociales de tanta envergadura social, por eso estamos hoxe aquí e por eso eliximos este día 10 de Xaneiro. Por que o 10 de Xaneiro? Porque o día 10 de Xaneiro nacera fai 48 anos o compañeiro David Reboredo. E nos parece que precisamente non queremos tanto recordar o seu pasamento, senón ese día no que naceu. Porque ese día que naceu, ao final, naceu un home que foi quen, en un momento determinado da súa vida, facer visible as penas, os problemas dos abusos de poder sobre as persoas penadas. E tamén, entonces, en este acto, imos a ler un pequeno manifesto onde queremos reflexar o que pretendemos decir. Un tema polo que luchou moito David Reboredo foi porque se revisara o artículo 368 do Código Penal, que pena de forma moi abusiva a persoas que tendo unha grave dependencia ou unha patoloxía adictiva, consumen drogas, trafichean entre eles ou mercan para eles pequenas cantidades e pagan con cárcel demasiado tempo esa equivocación ou non na súa vida. E por eso, por o recordo que nos deixou David, o recordamos no día do seu nacemento. Ao rematar, e despois de ler o manifesto, está aquí a familia de David, e vamos a facerlle unha entrega dun pequeno cariño de recordo deste día, porque o que sembrou David e a súa familia quedou en esta cidade para sempre. E nunca nos olvidaremos destas persoas que pasaron pola nosa vida facendo ben, inda que en un momento determinado se pudieron haber equivocado. Pois, si vos parece, pasamos a compañera Isabel, vai a dar lectura ao manifesto, e despois facemos a entrega a Edmundo Reboredo e a súa familia deste pequeno agasallo. Boas tardes. Antes de nada, felicidades, David.
Hoy más que nunca, sabemos que tu energía, tu cariño, tu espíritu está aquí con nosotros alentándonos. La población carcelaria está bastante dejada de la mano de todos. El olvido social y un desinterés generalizado por los asuntos carcelarios hace que las personas presas estén sistemáticamente sometidas a abusos de poder y torturas psíquicas continuadas por la administración carcelaria que con frecuencia vulnera sus propias leyes. Es fácil hablar de reinserción y de rehabilitación, pero de hecho las cárceles hoy en día engendran la prisionización, la degradación humana, el deterioro de la salud y el desarraigo social y familiar. Por eso es importante dar nuestro apoyo a las personas y a las asociaciones de ayuda a los presos con el objetivo de cambiar esta situación. Y ahora paso al segundo. Hoy, 10 de enero de 2017, nos concentramos ante el CIS, Centro de Inserción Social Carmen Avendaño, para reivindicar mejoras en cuanto a su reforma paralizada y ampliación. Queremos recordar que en el 2014, Interior paralizó la ampliación del Centro de Inserción Social Carmen Avendaño. Lo hizo saber mediante la Secretaría General de Instrucciones Penitenciarias a los sindicatos, que por razón de recortes en presupuesto, la reforma quedaba suspenso. Recordamos que estaba prevista una ampliación y una reforma del Centro de Inserción Social, que ya estaba licitada desde el gobierno de Zapatero, en 10,5 millones de euros, poniendo como fecha tope el 2014 para su ejecución. Mantener la masificación del CIS entorpece totalmente la consecución de un régimen de integración estable en la que las condenas en régimen abierto o semiabierto se impulsen como es debido para la protección de los derechos de reinserción de los internos. Asimismo, al paralizar estas obras, se han descartado la puesta en marcha de los locales formativos, biblioteca, etc., además de la obtención de 150 habitaciones dobles y la suma de 3 pabellones más. La reforma y ampliación es absolutamente necesaria y prioritaria y prácticamente triplicaría la operatividad del centro, que el propio personal reconoce como peligrosamente precario. Desde nuestros colectivos apostamos porque la protección de los derechos de los internos haga de manera totalmente pública y, por lo tanto, pedimos la colaboración de su ministerio para poner el proyecto en marcha cuanto antes. También reivindicamos la importancia de que los internos puedan cumplir condena en ubicaciones cercanas a su entorno familiar y social. Os informamos de que esta acción coincide con una campaña de escritos como el que hemos hecho llegar esta mañana al Ministerio del Interior, continuando al final de mes presentando mociones a los grupos municipales para que se impliquen en la presión al respecto de la recuperación del proyecto. En este sentido, no queríamos dejar de reconocer la gran labor que otros grupos han llevado a cabo al respecto de la lucha por la dignidad de los presos, como los compañeros hoy presentes de la Asociación Comité en Defensa de los Presos Concepción Arenal. Continuando con las reivindicaciones, insistimos en la importancia del cambio del artículo 368 del Código Penal, que tipifica con sobrepenalización a personas que cometen delitos de tráfico menor por razones de adicciones graves, lo que ha llevado a la cárcel a personas como en su día a David Reboredo y muchos otros. David ya no está entre nosotros, pero coincidiendo con la fecha de nacimiento de este luchador, hoy, día 10 de enero, realizamos este acto reivindicando unas mejoras que son de justicia para una población oculta,
vecinos, amigos, padres, madres, hermanos y familia. Queremos aprovechar este momento para reconocer la gran labor social de la familia Reborero en nuestra ciudad. Por la dignidad para nuestros presos y presas, gracias a todos por vuestra solidaridad. Gracias, Isabel. Antes de entregar esta placa a familia Reboredo, decir que tenemos intención de hacer llegar a Corporación Municipal de Vigo una propuesta de que a propia corporación se dirija al ministro de Justicia pidiendo que se desenvolva este importante proyecto en nuestra ciudad. También lo íbamos a mandar al presidente de la Xunta de Galicia en el mismo sentido. E despois temos pensado o 31 de xaneiro, que é o día en que naceu Concepción Arenal, creo que fai 197 anos, sabedes que era unha cuidadora, visitadora de prisións, tamén temos pensado ese día revisar, evaluar o que estamos facendo e ver se conseguimos que este proxecto en esta zona se leve adiante. E ora, decir que este pequeno recordo, agasallo, que íbamos a facer a Edmundo Reboredo en representación de toda a súa familia, a súa dona, a súa muller, Olga, a seus fillos Manuel, Edmundo, Marco Antonio e Olga, porque son unha familia que para nós deixaron un recordo presente hoxe, pero sementaron unha forma de vivir as dificultades na vida, unha resiliencia capaz de transformar a sociedade. E, por lo tanto, llevamos a dar ese pequeno agasallo e darlle a palabra tamén para que Edmundo e o seu fillo falen algo. Buenas tardes. Al conocer este acto, hoy mismo he pergeñado unas breves palabras para llegar a conocer concretamente mi opinión muy personal. Totalmente personal sobre la actuación concretamente de este centro de integración social. Va a ser mi hijo Marco Antonio el que lea estas breves palabras que he pergeñado esta misma línea. Bueno, buenas. Habla Edmundo. Buenas tardes. Gracias ante todo por este acto. Anuncio que no voy a corresponder al mismo con un socorrido y casi nunca sincero sentimiento de modestia. Sí, hago manifestación pública aquí de mi orgullo por participar en estas tareas. Orgullo que evitaré resulte dañado por un mínimo asomo de soberbia. Así pues, siempre orgullo por nuestra labor reivindicativa, pero nunca soberbia. La ciudadanía ha de sentir orgullo de su ardua, cariñosa entrega en pro de las gentes pobres, enfermas, desahuciadas, maltrechas por adicciones, en definitiva, las excluidas socialmente. Una vez más, nos encontramos hoy aquí con orgullo ante la denuncia ante la administración de las deficiencias y carencias de este centro, denominado CIS, Centro de Inserción Social, eufemismo que oculta la realidad de su funcionamiento. Aquí llegan reclusos y reclusas que por su condición penal abandonan su encierro carcelario para terminar en este centro el cumplimiento de su condena y no encuentran en el mismo las mínimas tareas dinamizadoras de inserción real en la sociedad, ya que se carece de un número suficiente de efectivos para lograr una plena integración en la misma. Exigimos, pues, y digo exigimos, que las administraciones doten al centro de los servicios necesarios a fin de alcanzar los objetivos deseados, logrando que el CIS, Centro de Integración Social, sea por fin y definitivamente algo más que un nombre. Gracias a todos.
amigas y amigos, mientras se fan de estas fotos tan tenras y tan dulces, recordarvos que no íbamos a cejar hasta que empiecen a funcionar aquí las máquinas y fagan de una vez por todas esas tres nuevas naves, las cuales van a haber 300 plazas más. Y vaya a haber un comedor, vaya a haber un salón de actos, vaya a haber un gimnasio, vaya a haber todo aquello que se necesita para que los seres humanos puedan disfrutar de una calidad de vida que les permita funcionar en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Aquí vaya a haber talleres, vaya a haber toda una serie de cosas que son, vaya a haber, pero no las hay, por los recortes. Malditos recortes que siempre afectan a mismos sectores de la población. Y aquí hay un montón de personas que están inda na lama y que tenían que estar aquí, entre nos, y posiblemente hoxe manifestándose aquí en este entorno. Por lo tanto, diante de esta tenra imagen de la familia Reboredo, pues despedimos este acto, damos las gracias también a los medios de comunicación por la su presencia, porque sin ellos estos actos muchas veces serían invisibles y no darían resultados de cara a presión que queremos hacer ante las instituciones públicas. Gracias, amigas y amigos, por estar hoy aquí.